Hola mi gente, siéntese quien pueda. Estoy con Bueno, con alguien que ustedes saben que lleva la bandera tatuada en su corazón, Leopoldo López. ¿Cómo está? Dios mío, qué felicidad tenerte aquí. Dale un mensaje a tu gente. Mira, a los venezolanos les digo, vamos a adueñarnos de nuestra esperanza, la tuya, la mía, la de tu familia, la de tu gente, la de millones de personas que están en Venezuela que votaron, la de millones de personas que están afuera y que quieren a una Venezuela libre, a las miles de madres que hoy están buscando a sus presos de cárcel a otra cárcel. Ese sentimiento de esperanza, que seamos dueños de ese sentimiento y que sigamos para adelante. Mundo González ganó la elección. María Corina está liderando este proceso y vamos a ser libres y lograremos el 10 de enero juramentar como presidente electo Edmundo González Burgos. Además que eres una parte de este triunfo, porque tú, Capriles y todos los que sabemos el aporte que ustedes han hecho a Venezuela han hecho posible este día. Mira, el sacrificio es mucho, no solamente de quienes hemos estado al frente del proceso. Yo tengo amigos, hermanos, que los tuve que enterrar, que fueron asesinados por la dictadura. Yo hoy tengo mis hermanos, Frey Superlano, Roland Carreño, que tú lo conoces. ¡Claro! Hermano mío, hermano, los dos, fueron secuestrados la semana pasada. Yo tengo hoy amigos, más de 100 personas de nuestro partido Voluntad Popular, pero son miles que fueron detenidos. Y yo creo que aquí hay que reconocer el sacrificio de todos, de los anónimos, de las madres que luchan, de los que tuvieron que salir para darle alimento a sus hijos, tuvieron que salir de Venezuela, de los que se quedaron también luchando, de los que luchan desde afuera, de todos. Aquí mucha, mucha, mucha gente, llevamos dos décadas en esto. Mucha gente, yo te agradezco a ti que tú hayas reconocido que muchos de los que hoy no están, muchos de los que hoy están muertos, muchos de los que hoy están presos, también aportaron para este momento. Y es un momento en donde todos tenemos que unirnos en un solo objetivo. Y ese objetivo es la libertad, es la libertad. Es lo que tenemos que romper y de allí en adelante, bueno, vamos a hacer todo lo que tú, yo, cada persona que nos está viendo tiene en su cabeza de lo que es esa mejor Venezuela. Cada ¡qué belleza! Quien, ¡qué belleza que España! ¡Dios mío, Madrid! Uno de los lugares más bueno, simbólicos. Aquí es donde celebra el Real Madrid. Aquí es donde se celebra cuando España acaba de ganar la Eurocopa. Donde celebran este lugar, los Reyes Magos, o sea, estamos en el mismo lugar. Donde celebran los Reyes Magos, este es el lugar más icónico de toda España, diría. Y aquí está el pabellón nacional, el amarillo, el azul, el rojo, está allá en la Plaza Cibeles. Qué belleza. Es emocionante lo que los venezolanos sepamos que no estamos solos. Así que a cada uno de ustedes que nos está viendo, yo lo que les pido es que sigan en la lucha, no pierdan la esperanza. Tú lo dijiste en tu mensaje, yo lo dije en mi mensaje, estamos en sintonía. Aquí esa lucha por la esperanza no la vamos a perder. Que Dios bendiga a Venezuela. Hasta el final, hasta el final. Y recuerden, aquí nada se está enfriando. No dejen enfriar las caraotas ni nada de eso. Los queremos mucho.